Bienvenidos un día más, estamos en Resident Evil 2 Remake y esta vez para enseñaros el nuevo DLC. Bueno, tengo todos los DLCs de este juego, en verdad. Bueno, vamos a pasárnoslo con este personaje. Los otros supervivientes, sin lamento, se puede jugar en difícil, como estáis viendo, y en, o sea, y en práctica, que es normal, lo vamos a jugar en normal. Tenía muchas ganas de jugar a esto, venga, vamos allá. Vamos a ver cómo va este nuevo DLC, a ver qué nueva sorpresa me trae. Bueno, vamos a ver. Esto se supone que es matar zombies todo el rato y matar zombies, ¿no? Y estamos a tope de power, bueno. Tenemos munición de escopeta, munición de pistola, puesto lo mezclo aquí y ya está. Y esta con esta, venga. Tenemos munición, pero vamos, para echar a los conejos, ¿eh? Y dos plantas de vida. Bueno, vamos a ver. Cuidado aquí, me voy a poner aquí a esperar a que pase el zombie, porque si no, no me va a dejar pasar el otro. Es que hay dos. Vale, ya está solucionado. Como os he dicho, pues ya me pasaré todos los DLC, ¿no? Los tengo todos. Este va a ser el primero que me voy a pasar. Hostia, lo que hay ahí abajo, tú. Voy a dispararle en el chaleco de eso de ahí. Venga, toma. Así revientan todos los zombies. Como os he dicho, esto se puede jugar en normal y en difícil, ¿eh? No, que no quiero subir, que quiero bajar, joder. Quiero bajar, quiero bajar. Este le voy a disparar en la pierna. Hostia, pues lleva... Mira lo que lleva, ¿eh? Eso lo puedo reventar. Ah, lo dejo ahí. A ver si viene otro zombie. Ahora cuando venga lo reviento. Con las botellas estas que hay aquí lo voy a reventar. A los dos, venga. Funcionando. Así de fácil. Mira cómo se ha quedado el zombie. Se ha quedado hecho polvo, ¿eh? Rápido, rápido. Madre mía, la de zombies que hay aquí. Es que también hay que ahorrar balas, gente. Siempre hay que ahorrar balas en este juego. Es bueno también esquivar. Sorpresa. Vale, me ha soltado algo. A ver, una mochila. Munición y más munición. Tengo que combinarla. Balas de Magnum. ¿Para qué quiero yo eso? Eso lo descarto porque no tengo esta arma. A ver, vamos a combinar esto, vale. Vamos rápido, a ver si me da tiempo. Hay una fila de zombies, ¿eh? A ver si me da tiempo rápido. Sin que me cojan. Uy, he tenido suerte, ¿eh? Con esto lo que hacemos es ahorrar balas, que es lo importante. A este sí le disparo. Vale, tenemos aquí para comprar. Vamos a comprar, venga, una cegadora. Nos va a venir muy bien. Oh,
Tengo que tener cuidado con ese humo porque ese humo me envenena. Me puede envenenar. Lo mejor es reventarlo desde lejos los zombies porque de cerca... Va a ser peor, ¿no? Rápido, rápido, antes de que se levante este. A ver, pólvora, pólvora, vale. Vamos a combinarla. Exacto. Tenemos 8 balas más de escopeta. Y esta la cogemos también. Corre, no se abre el ascensor. Se ha caído el zombie. Es que me puede envenenar y no quiero, tío. Si le disparáis muy cerca a los zombies, esos envenenan siempre. Por eso es bueno siempre tener una planta azul. Vamos, aquí tenemos más para comprar, venga. Ya tenemos aquí otra, una hierba, venga. Y otra mochila. Todo, lo tenemos todo lleno, gente. Tenemos que quitar algo, ¿eh? Esto lo descarto. Es que no puedo coger esta arma si no quito nada, ¿no? Tengo que quitarme algo. La planta o la cegadora, no sé qué quitarme. Voy a quitar la munición, que tengo demasiada. La munición de pistola. Porque esta arma es muy importante tenerla, ¿eh? Bueno, va. Voy a intentar darle ahí al botón del ascensor sin tener que matar al zombie. Voy a dejar cojo así para una semana. Dios, le ha arrancado la pierna, ¿eh? Qué bien hechos están los zombies, tío. Lo digo en serio. Es impresionante. Esto me hace falta para esto. ¿Lo veis? Buah, creo que me han envenenado, ¿eh? Ya no. Para eso servía la cegadora. Exacto. Mira, qué cabrón no me deja pasar, tío. Para eso era la cegadora, ¿eh? Y el arma, pues lo dejamos paralizado y ya está, ya podemos pasar. A ver, tú, ¿qué te cuentas? ¿Te cuentas algo? Buah, madre mía, chaval. Estoy sufriendo, gente, lo digo en serio, ¿eh? No sé cuánto me quedará. Ojo aquí. ¡Ojo aquí! ¡Uy! Lo que ha faltado que pille el cabrón. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ascensor, ascensor. Vamos a ver. Venga, hombre, muérete ya, perro. Pellejo, guarro, cerdo, asqueroso. Tengo que tener cuidado porque el otro me puede venir por detrás, ¿eh? Muérete ya, si es que no se muere, tío. Venga, hombre. Lo importante es siempre disparar en el pie para dejar los cojos, porque si no, mal asunto, ¿eh? Está todo el chiringuito, chaval. A ver, vamos a empezar a disparar con la pistola y cuando se me gaste, con la escopeta. Es que no hay otra, ¿eh?
que son muchos zombies, tío. Si tuviera una bomba, estos irían todos a la puta mierda. Pasa que no tengo eso, lo malo. Bueno, se me ha gastado la munición. Vamos a disparar con esta, con la escopeta. Vale, ya está, funcionando. A ver, no me puedo fiar porque mira, siguen viniendo, ¿eh? Este fue el hombre que a su hija le mordieron los zombies, ¿no? Y tenía el virus, su hija. Y este es el padre. Fue una pena, pero bueno. Está muy bien, las historias estas que salen de estos personajes también están muy bien, la verdad. Ya está, ya hemos terminado. Y se salvó así, vino en un helicóptero y se salvó. Bueno, es que es muy interesante saber lo que ha pasado con esta gente, ¿no? Su hija, por lo visto, se ve que no pudo librarse porque tuvo el virus por ser mordida, ¿no? Bueno, gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya seguiré subiendo de esto. Bueno, hasta la próxima.